es sobre sistemas de evaluación sostenible de carreteras, experiencias en acción e infraestructuras. Está con nosotros Carlos Martín Portugués. Carlos es el jefe de Grupo de Carreteras en el área de materiales en la División de Innovación Tecnológica de Acciona. Cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias también al Instituto por permitirme participar en el curso. Y bueno, yo os voy a hablar un poco de sostenibilidad en carreteras y es una ponencia muy alineada con lo que nos acaba de contar Antonio, al cual felicito por el trabajo que ha estado haciendo en los comités, tanto ISO como CEN, en temas de sostenibilidad para apoyar a que esto vaya adelante y que salga de los comités y que llegue al final a los negocios, a los clientes y al final a nuestra sociedad, que al final es la que se va a beneficiar de lo que salga de ahí. Entonces, yo les voy a hablar de tres cosas muy, muy básicas, un poco dónde estamos en materia de sostenibilidad en temas de carreteras y edificación y obra civil, y un poco casos particulares sobre cosas que hemos hecho en Acción Infraestructuras. ¿Dónde nos movemos? Pues mira, estamos en una jornada que es específica de sostenibilidad, o sea, mucho bombo platillo a todos los niveles sobre sostenibilidad por aquí, sostenibilidad por allá, pero la realidad es que esto no ha llegado. No ha llegado a todos los contratos públicos que se licitan y al final incluso a muchos contratos privados que hacen y que lanzan en empresas. ¿Por qué? Pues porque realmente los procesos de licitación actuales siguen siendo los basados en el corto plazo, en el que pesa mucho la parte económica, y muchas veces se corre el riesgo de, pues como ponía en su última slide Antonio, centrar la sostenibilidad en un único foco, no en los tres pilares de la sostenibilidad. Se centra mucho en la parte ambiental, simplemente. Se habla mucho de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Y por último, los euros, los dólares, las coronas, es lo que mandan. Al final el coste predomina en lo que son las licitaciones y es en el contexto en el que nos movemos. Ya habéis visto en este curso, en estos dos días, pues muchos sistemas que se aplican alineados a esto que estamos hablando sobre la sostenibilidad y certificación de la misma. En edificación ya se ha hablado del BREEAM, del LEED. En obra civil, pues hay ejemplos como el SEEQUAL, que ha comentado, el Envision en Estados Unidos, o las declaraciones ambientales de producto que ya se han nombrado varias veces. Y está empezando a haber un pequeño run-run sobre procesos de compra verde y compra pública innovadora que empieza a incluir estos criterios de los que estamos hablando. Temas específicos para carreteras, pues hay algunos. Para mí, el modelo a seguir puede ser Holanda. ¿Por qué? Pues porque ellos ya directamente incluyen bonificaciones económicas para temas relacionados con la sostenibilidad y, en particular, con la huella de carbono y el CO2 que impacta un proyecto. De manera que se bonifica a aquellas empresas constructoras que tienen en cuenta el CO2 a la hora de licitar y no lo condicionan todo al coste final de la licitación. Por supuesto, las declaraciones ambientales del producto, de las que ya os han hablado anteriormente, y otros sistemas de certificación que en Estados Unidos que están empezando a tener fuerza, en la que directamente me gustaría remarcar el papel que está teniendo Invest, que está empezando a tener, porque todavía no está 100% desarrollado e implantado, pero que Invest es una iniciativa de la Federal Highway Administration que directamente tiene el apoyo de los departamentos de transporte de los distintos estados. Hay varios estados que han apoyado directamente para desarrollar un sistema de certificación específico para carreteras que cubra los tres pilares de la sostenibilidad. Pero claro, nos encontramos con limitaciones. Pues las limitaciones, pues una muy relacionada con lo que nos comentaba antes Antonio, pues que no hay todavía normativa ni estándares específicos vigentes. Otros, ya lo he mencionado anteriormente, no se cubren los tres pilares de la sostenibilidad, o sea, se centran en uno, se centran en otro, el foco que hablábamos antes.
lo que comentaba, que muchos se centran en la parte de efecto invernadero. Y otra cosa que me parece importante es que no todos los sistemas cubren todas las patas del ciclo de vida, porque una infraestructura incluye desde el proceso de extracción de las materias primas con las que se fabrica los materiales de construcción, hasta el final, hasta la reciclabilidad y residuo y disposición en vertederos de los productos que ya no son válidos. Entonces, con este entorno, os quería contar una serie de ejemplos de cosas que hacemos en Acción Infraestructuras. Nosotros nos hemos tirado a la piscina y fuimos la primera empresa que nos pusimos directamente a hacer declaraciones ambientales, no de productos como ya hay más desarrolladas, sino directamente de una infraestructura, tal cual. Y seleccionamos un tramo de una obra nuestra en España y certificamos todo lo que es el impacto ambiental del ciclo de vida a través de una declaración ambiental de producto. Hicimos no solo un proyecto carretero, sino que también hicimos un puente y dijimos, pues oye, esto es viable para una carretera, pues también puede ser viable para un puente. Viable para una obra carretera, pero también puede ser viable para una ferroviaria. Y con eso, pues, demostramos que es posible hacerlo, que es cuestión de planteárselo e integrarlo en los sistemas de trabajo de la empresa y aplicarlo. También relacionado con las declaraciones ambientales de producto, pues una de las mayores obras en Europa, que es la Follo Line en Noruega, pues directamente en el túnel ferroviario más largo de Escandinavia, en el que fuimos adjudicatarios junto con Gela, con una empresa constructora italiana, pues directamente el cliente, que es la Norwegian Rail Administration, directamente exige, porque él quiere para su obra la declaración final de la infraestructura, lo mismo que hemos hecho nosotros para un puente o para un tramo carretero, pues el cliente lo quiere para todo el túnel y para toda la obra en sí. Entonces, para ello, lo que exige es que todos los productos que debemos utilizar en esta obra lleven su declaración ambiental de producto, para que luego el cliente, posteriori, pues se encargue. Y no estamos hablando de un proyectito pequeñito, estamos hablando de uno de los productos de obra civil más grandes de Europa. Más ejemplos, ya no relacionados con declaraciones ambientales de producto, sino con sistemas de certificación como los que hemos mencionado anteriormente. Hay una cosa que yo quiero mencionar para que también quede claro de cómo funciona un poco el negocio. Las empresas constructoras hacemos y construimos en función de lo que nos exigen nuestros clientes. Nosotros, si nos piden hacer un edificio LEED, lo hacemos. Pues no, nos piden BREEAM, pues lo hacemos también. Pero en temas de obra civil, pues ya empieza a haber cosas. Hay algunos gobiernos estatales en Estados Unidos que te exigen Green Roads. Y tú te tienes que certificar por Green Roads, o si no, no eres un licitador adecuado para participar en ese concurso. ¿Te piden SQL? Pues vas. Entonces, directamente nosotros, a través de las empresas de la compañía, que es Acción Ingeniería, pues en la fase de diseño, pues si nos piden eso, nos remangamos y lo aplicamos. Aplicamos los métodos que nos exigen y el sistema de certificación que nos pide el cliente. Entonces, pues, un ejemplo que traigo, pues es aquí al ladito, en Qatar. Pues en Qatar ya tienen un sistema propio de evaluación de la sostenibilidad, que le llaman QSAS, que lo aplican, y lo aplican en sus obras. Y si tú no eres una empresa cualificada, no puedes participar directamente en esa licitación y te quedas fuera de la tender. Con lo cual, pues bueno, en este ejemplo, pues se centraba en temas de eficiencia energética, en temas de agua y tenía en cuenta los aspectos económicos durante la gestión y operación de la infraestructura. Quiero remarcar este punto porque no solo es la fase de diseño, directamente se preocupaban de toda la que es el ciclo de vida. Directamente incluían como requisito la parte de gestión y operación de la infraestructura para cubrir el ciclo de vida completo de un parking en el bulevar de Lusail en Qatar. Y otro ejemplo particular
es una iniciativa de decir, bueno, hay iniciativas al respecto, pero vemos que no hay un sistema específico de temas de sostenibilidad para carreteras a nivel europeo. Entonces, para ello nos embarcamos en el proyecto Elsie for Roads, en el cual pues, nos juntamos con centros tecnológicos relevantes y con algunos de los ponentes aquí que han presentado esta mañana, como es el Organismo de Normalización Español, AENOR, y el Instituto Español de los Cementos y sus Aplicaciones, IECA, que ya han visto las ponencias, que también están alineados con estos temas. Y desarrollamos este proyecto teniendo la suerte de haber sido seleccionados por la Comisión Europea para hacer un twinning, una colaboración directa con el centro de investigación más importante en temas de carreteras en Estados Unidos, que es la Federal Highway Administration. Entonces, ¿con esto qué hicimos? Por lo que estábamos comentando, incluir todos los aspectos del ciclo de vida, incluir todos los pilares de la sostenibilidad. Perdón. Y aprovechar cosas que ya están en el mercado. Normativas, estándares y criterios para la compra verde, como los que ha desarrollado la Comisión a través del Joint Research Center en Sevilla, en el cual se establecen una serie de parámetros, una serie de indicadores y aspectos a tener en cuenta que creemos que era fundamental incorporarlos. Así como el trabajo que ha mencionado Antonio sobre temas de sostenibilidad en obra civil y consideraciones específicas para parámetros que considerábamos claves, como pueden ser el ruido, el confort o la seguridad. Entonces, ¿con esto qué hemos hecho? Pues directamente hemos desarrollado unos indicadores que hemos considerado útiles y que englobaban muchas de las normativas que he citado anteriormente, distintos comités internacionales y dentro de la ISO y europeos, dentro de la normativa de sostenibilidad en temas de declaraciones ambientales de producto y demás. Aspectos técnicos importantes que considerábamos que son específicos a tener en cuenta para obras de carreteras. La normativa ISO sobre temas de análisis de ciclo de coste y parámetros sociales que considerábamos importantes como temas de ruido, temas de seguridad y temas de confort que al final son importantes a la hora de como usuarios meterse en una carretera. Y con ello lo hemos integrado dentro de un software específico que da soporte para obtener esta certificación y que ya directamente tanto cliente como ingenierías como constructoras puedan directamente participar, entrar y establecer de una manera transparente que están cumpliendo con los criterios de sostenibilidad fijados por la metodología. Dentro de este sistema hemos fijado dos tipos, porque entendemos que hay diversidad y la diversidad es importante y la flexibilidad también lo es, porque en Europa y en el mundo nos encontramos clientes que prestan atención a unos parámetros de la sostenibilidad por encima de otros. Pues bueno, la flexibilidad es importante. Hay unos países que están más desarrollados en esta materia que otros. Pues bueno, pues para ello puedes ir a una certificación light, que incluyas una serie de cosas, pero es un comienzo, que no está mal, empezar a hacer cosas, y una completa que cubres todos los requerimientos que hemos fijado. Porque aquí yo creo que es importante. Yo creo que lo que hemos desarrollado está muy bien y no podría ser de otra manera porque hemos participado de manera directa. Pero lo importante es que directamente se empieza a hacer algo. O sea, aplicar los criterios de sostenibilidad en obra civil, fabuloso. En obras específicas para carreteras, estupendo. Hay otras iniciativas, como por ejemplo la iniciativa Pantura, que es específica para puentes en temas de sostenibilidad. Pues muy bien. Aplique usted lo que él considere más interesante y que se ajusta mejor a sus intereses como administración pública o como cliente privado que quiere lanzar una obra. Pues muy bien, pero aplique algo, porque creo que al final es positivo para la sociedad en general que se empiece a aplicar este tipo de certificaciones y de parámetros de sostenibilidad
porque al final nosotros somos los beneficiarios de esa carretera, de ese puente, de ese ferrocarril o de ese edificio en el cual, pues, a lo mejor viviremos o trabajaremos. Entonces, se haga lo que se haga, pues que se haga algo, y creemos que es importante que empiece a haber cierto movimiento y que se vaya moviendo el sector, porque es positivo para la sociedad, para las empresas y al final para nosotros como usuarios de las mismas. Entonces, ¿qué vimos? Pues vale, esta iniciativa del Safer Roads puede ser una como otras muchas que ha habido en Europa, pero creíamos que era importante darle un empujón y darle un apoyo en cuanto a establecer unos criterios objetivos y una estandarización, en este caso a nivel europeo, porque esto estaba desarrollado dentro de un proyecto europeo de investigación. Entonces, entramos dentro del marco del CEN y buscamos la manera de, en el marco del proyecto, desarrollar algún documento que tuviera validez a nivel CEN, a nivel europeo, y que contara con todos los stakeholders y todos los entes implicados en estos temas de sostenibilidad. Entonces, para ello contamos con asociaciones sectoriales, tanto en nuestro caso contamos con la parte bituminosa, con EAPA, como con la parte del hormigón, con UPAVE, y como socio del proyecto el propio IECA, y asociaciones de laboratorios de transportes como el FERL o la LRF, que es la European Road Federation. Consideramos que era importante considerar con los laboratorios de transporte, que al final son los apoyos a los ministerios de fomento. Entonces, directamente tuvimos la suerte de que se implicara los laboratorios belgas, alemán y el holandés. Y además hubo potenciales clientes que estaban directamente interesados en esto y participaron en esta iniciativa, como fue la Rijkswaterstaat holandesa, el Ministerio de Fomento holandés, el alemán y el turco y el noruego, que directamente estaban interesados en esta iniciativa que estábamos moviendo. Y contamos con la suerte de contar con el apoyo de la Secretaría Técnica de ANOR para llevar a cabo esto. Entonces, lo difundimos, divulgamos a los distintos comités empleados, a los distintos expertos, a todo nivel europeo, y con eso creamos un documento prenormativo para establecer una lista de indicadores, unos sistemas de método de cálculo y una serie de sugerencias para su implantación y que pasáramos de la realidad a, o sea, del trabajo del laboratorio, del trabajo específico dentro del proyecto, a la realidad. Entonces, para ello se publicará esta misma semana, si no me corrige Aitor, sé que publicará el documento QA con este código que ven, como indicadores para la evaluación de la sostenibilidad de carreteras, con el código que aquí ven. Entonces, dentro de este código, pues directamente incluíamos una serie de indicadores que fueron refinados con respecto a la tabla inicial. Y esto creo que es muy importante, porque cada uno, cuando se involucra en su proyecto, se pone a trabajar en ello y realmente cree que lo suyo es lo mejor, porque lo ha discutido, lo ha trabajado, ha analizado todas las variables y cree que es lo que es más óptimo. Pues bien, nosotros, cuando nos embarcamos en lanzar este QA, pues sufrimos una serie de variaciones dentro del trabajo normal en el marco del QA, y realmente creo que el trabajo que se consiguió fue mejor que el punto de partida. Nos aportaron valor y una serie de cosas que mejoraron esta metodología y que aportaron un documento que creemos que es perfectamente aplicable para una obra de carreteras, y que puede ser un valor añadido tanto para clientes como para empresas de ingeniería, como para constructoras como nosotros, como Acciona Infraestructuras. Entonces, conclusiones. Me había adelantado un poquito antes con el comentario que he hecho, pero yo creo que cualquiera de las metodologías anteriores que hemos comentado es útil, aporta, puede contribuir a fomentar el desarrollo y la mayor sostenibilidad de nuestras infraestructuras. Creo que es importante que remarquemos que no se nos olvide ninguna de los pilares de la sostenibilidad,
que no se nos olvide ninguna de las fases del ciclo de vida, que es tan importante la fase de construcción como la fase de operación, como las operaciones de rehabilitación y mantenimiento que tienes que llevar a cabo. Y, por último, tienes que cumplir la legislación vigente y la normativa con la que tienes que trabajar. Con lo cual, si tú eres capaz de integrar todo eso, lo vas a hacer posible y vas a llegar a que este run-run que hablábamos de bombo y platillo de la sostenibilidad, pues pase del bombo y platillo, del ruido, del mucho ruido y pocas nueces, a realmente a que empiece a haber pues más nueces y más realidad en lo que es la obra civil y en particular de carreteras. Y nada más. Muchas gracias.